Tan rompidas las alpargatas otra vez, otra vez, pata en el suelo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. El propósito de este encuentro es compartir con la comunidad, con los niños de la comunidad, intercambiar deportivamente, culturalmente. Nos sentimos muy contentos por estar acá, de que nos dieron participación en esta gran vendimia en beneficio para lo que es la colectividad para la seguridad y la cultura. Le damos nuevamente las gracias por darnos participación a nosotros. Sí, el Consejo Comunal, pues en su afán de tener algunos recursos, pues también dimos, cada miembro del Consejo Comunal, pues dio un plato para la venta, de manera de que eso que se recoja sirvan de fondos para el Consejo Comunal, para los gastos de papelería y cosas que necesitamos. Se ve bonito cuando se ve la Fuerza Armada y el pueblo juntos, y esa es la misión de todos nosotros, darle el apoyo al pueblo para que siempre nos tomen en cuenta y siempre le vamos a tender la mano. Estamos dando los servicios, principalmente lo que es el sonido, traemos también personal de tropas alistadas que les colaboraron en cuanto a lo que es el deporte, seguridad, en el dispositivo de la actividad que se está realizando hoy. Básicamente para estrechar vínculos con la comunidad, para que conozcan a su consejo comunal, para que los niños formen parte del festejo del consejo comunal, darle importancia, darle entretenimiento también, pero por ejemplo con el ajedrez, el futbolito, el voleibol, con el aspecto deportivo y cultural. El acercamiento de los niños a la lectura, a la palabra, a la convivencia con el otro y por supuesto al realce de nuestras tradiciones orales, nuestro acervo, nuestra memoria colectiva. Pues y muy interesado de participar e incentivar a través del cuento, de mi oficio como cuentacuentos. La labor que hemos venido haciendo pues busca resaltar, ¿no?, la importancia de la palabra hablada, del hecho social enmarcado dentro de la comunicación popular. El hecho de narrar es un acto de imaginación y a través de la palabra hablada no es muy, es propicia el acercamiento, es revivir en el imaginario del niño eso que se ha perdido bastante. Ha sido una experiencia bien interesante compartir un rato con los niños y bueno, que sea para bien y que sigamos encontrándonos en esta labor.